Por aquí podemos bajar. Si llegamos a la calle, estaremos al lado del hospital. Solo un cuerpo. ¿De los suyos? No. Mira su ropa. Ten. Aquí está muy oscuro. Ya veo cómo funciona. Tenía órdenes de despejar este edificio. Lev. Siempre tomamos los elevadores hasta el primer piso, así que no sé. Esporas. Máscaras. Yo no tengo una. ¿Qué no creen en las máscaras de gas? Estábamos huyendo. Déjame ver qué encuentro. Quédate aquí. Apártate. Más atrás. Si te mueres, me quedaré aquí. Pues reza para que lo logre. Bien. Máscara de gas. Máscara. Oh,
Mierda. Este edificio es un desastre. Mierda. Quédate ahí, ¿sí? Me volví loca. Eso no es bueno. Por fin. Sí.
Si vas a matarte, al menos cuida la máscara. Imbécil. ¿Se ve bien? Bien, volveré con Lev. Te traje un presente. Espera. Ya tardamos demasiado. No podemos ir más rápido. No será conveniente para tu hermana que muramos. Listo. Ya está. ¿Encontraste cómo bajar? No. Abby, ¿qué hay de eso? ¿Es una manguera? Lev, ven a bajarla. Ya voy. Voy a bajar. Ten cuidado. Vamos. Tú puedes.
¿Y ahora qué? Sígueme. Que todo transcurra en calma. ¡Madre mía! ¡Maldición! Esa cosa estaba creciendo en la pared. Hasta que dejó de hacerlo. Odio a los demonios. Ni lo digas. ¿Cuántos pisos más crees que tenemos que bajar? No lo sé. Es un edificio grande. Sí. Me alegra que hayamos tomado este atajo. ¿Aunque estemos rodeados de demonios? Es una broma, Liv.
Gracias, Fedra. Odio esto.
Lev, odio este edificio. Sigue bajando. Ya casi llegamos a la calle. Okay, progresamos. Lev, ¿te encuentras bien? Sí. ¿Y tú? Te soy sincera, no es mi mejor día. Mierda. Hay demasiados en uno. Solo sigue buscando una salida. Thank you.
Sigamos. Maldito edificio. Concuerdo.
Ya puedes quitarte la máscara. ¿Ves ese elevador de ahí? Sí. Es el camino que habríamos tomado, sin infectados. Qué bien, Lev. No les digamos a los demás lo que pasó. No quiero que Yara se preocupe. Eres un buen hermano. ¿Puedo preguntarte algo? Muy bien. ¿Te arrepientes de rasurarte la cabeza? No debemos tener arrepentimientos. Lev. Desearía haber escapado. Así Yara no estaría involucrada en todo esto. Estaría en casa cuidando a nuestra mamá. ¿Tu mamá necesita que la cuiden? Es nuestra mamá. Es nuestro deber. Llegas tú. ¿Qué? ¿Pero por qué? Porque quieren matarte. A mí solo me quieren para una revancha de Backgammon. ¿Qué es Backgammon? Iré por la puerta principal. Tomaré las cosas y volveré pronto. Tú te quedas aquí, ¿sí? Sí. ¿Intruso? ¡Soy una lobo! ¡No dispares! ¡Soy yo! ¡Soy Abby! ¿Abby? ¡Es Abby! ¡Mierda! ¿Estás sola? ¡Abra la puerta! Ahí están. Cielos, ¿nadaste aquí? La lancha se averió. Tengo que llevar provisiones médicas. Hago algo por Isaac. Estamos transfiriendo todo a Isaac.
¿Qué necesita? No puedo hablar sobre eso. Es algo de fuera de la base. Bueno, están moviendo y empacando todo. Pregunta si alguien tiene lo que necesitas. ¿Nora no ha aparecido? Ayer aseguró que iba a venir aquí. Acaba de irse con el último transporte, pero volverá. Bien, gracias. ¿Cómo consiguen nuevos reclutas? Tal vez le estén lavando el cerebro a todos los intrusos que llegan a la ciudad. ¿Qué tienes ahí? Férulas, pajalenguas, orinales. ¿Hay algo quirúrgico? Vi de esas cosas adentro hace un tiempo. Gracias. ¿Le disparó a Dani? Con suerte los Scars lo encontrarán primero. Hola, chicos. Oh, Abby. ¿Supiste lo de Dani? Oí rumores. Espero que no los difundan. No. Claro que no. Bien, que siga así. ¿Qué diablos te sucede? ¿Por qué hablas de eso? Oh, hola, Bear. ¿Quién te trajo tan lejos? Buen chico. Hola, Abby. Hola. ¿Sigues despejando este lugar? Sí, un piso a la vez. ¿Todavía hay provisiones ahí? Claro. Aún hay muchos pisos a los cuales ir. Oh, buena suerte. No me malinterpretes. Me encanta vivir en este clima, pero apenas se moja el agua. Hola. Abby. ¿También te mandaron aquí? Sí, qué lata. Necesito provisiones médicas. ¿Puedes decirme dónde...? Abby, acabo de hablar con Isaac. Quiere que regreses a la base. Déjame hablar con él. Lo harás en persona. Volverás con el siguiente cargamento. Lo siento. ¿Qué hacen? Desertó desde ayer. Dame las manos. Vas a dislocar el hombro. Nora. Vaya. Nunca pensé que te vería en contra de Isaac. ¿Encontraste a Owen en el acuario? Me lo dijo Manny. Necesito provisiones médicas. ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? Por su síndrome. Antebrazo destrozado. No lo vas a tratar tú, ¿verdad?
Mel, no hay tiempo. Cielos. Muchas de estas provisiones ya se enviaron. ¿Qué? Aún no acabamos con los pisos de abajo. ¿Tendrán lo que busco? Sí, seguro, pero no será fácil. Estaré bien. Si te atrapan, no tuve nada que ver. Sí, claro. Bien, sígueme. Síndrome compartimental. Mierda. Sí. Tienes suerte de salir con una doctora. ¿Mel está bien? Sí. Estaba destrozada después de hablar con Isaac. ¿Habló con Isaac? Cuando se enteró de que te fuiste, Isaac nos interrogó a todos. Fue duro con ella. ¿Alguien habló? No. ¡Nora! ¿A dónde van? Por Abby. La lancha ya saldrá. Todavía tengo cajas en el tercer piso. ¿Podrían traerlas primero? La lancha está llena. Vamos, no quiero estar aquí todo el día. Bueno. Gracias. Se fueron. ¿Y tú estás bien? Siempre. Manny estuvo muy preocupado. ¿Sabe que estoy aquí? Pronto se enterará. ¿Qué hará Owen una vez que le amputó el brazo? Estuvo hablando de Santa Bárbara. Sabe que es una estupidez, ¿no? Cielos, me siento mal por Mel. Sí. Yo también. Momento. Despejado. Bien, pues muy bien. En estos pisos están la UCI, traumatología y algunos quirófanos. Suena genial. Hay un motivo por el que todavía no tocamos esta área. Fue la zona cero de toda la ciudad, donde llevaron al primer infectado antes de saber qué pasaba. Debe haber un desastre ahí. Increíble. Busca las ambulancias. Están equipadas y ya tuve suerte antes. Buena idea. Sobrevive mucho tiempo. Que mi muerte sea rápida. Nos vemos en la base. Pronto, espero. Sí.
Bueno, quirófanos, traumatología, UCI. Hagámoslo. Esto no se ve tan mal.